So now you don't even need me. You okay. Just have to talk with your friend. How are you doing, Papus? Yeah, I'm okay. You? You're even more ugly in television than reality. And I even put the makeup, so can you imagine? You don't need it. How are you? Yeah, I'm okay, I'm good. You become famous after this moment, eh? Vous allez devenir célèbre après ce moment, Papus, c'est ça? I don't need to be famous, I don't care about that, so you know, so... Est-ce que vous pouvez le faire en français? We miss you. You need to come back. You need to be here with us, not to be in the studio. Alors, you come in the picture, don't worry. I'm not afraid. Alors, on remercie Zlatan, on le remercie beaucoup. You have 2 days holidays now. I have 3, the other ones have 2. C'est la vie, donc. Donc lui, il en a 3, les autres en ont 2. On remercie beaucoup Zlatan, thank you so much. Thank you. Okay, thanks Big Mike, merci, see you. Zlatan. See you in the training, Papus. See you. Don't have 2 days free. Ancora di 10 minuti. Ancora questo, vi so fare il tema. Mi corro qua. No, we finish. No, vi ho sto taletta. Training in Bern, io ho salto. It's up there for you. You told us a few years back, as a footballer, you are 10 out of 10. What about now? 11 out of 10. You got better. Much better. What about as a person? How much out of 10? 20 out of 10. As a person? Yes. Hola, ¿qué tal, Chris? A tu derecha, Javier Herráez, de la Academia SER. Quería preguntarte por la jugada de la semana, la jugada de Messi del penalti con Luis Suárez. Se ha dicho incluso que si la llega a hacer Cristiano habría generado más polémica. Quería saber tu opinión de la jugada y si a ti te gustaría hacerla o no, si te gustó la jugada. Te voy a ser muy preciso y corto. Yo sé por qué Leo ha hecho eso. Y más no te digo. Piensa lo que quieras ahora. Es que siempre has marcado muchos goles, tanto en casa como fuera de casa, incluso fuera de casa más, que es más importante. Y esta temporada, creo que tu último gol fuera es del 30 de noviembre. ¿Por qué te está costando un poco más de trabajo marcar fuera? Desde que estoy en España, dime un jugador que ha marcado más goles que yo fuera de casa. Uno. ¿No tienes? Sí. Sì, dice, se c'è qualcosa che ti contraddistingue, che tu hai sempre segnato... Bueno, grazie. ...confederaciones, pero el Mundial de Brasil no pudo ser. No es que quiera hurgar en la herida, pero ¿cómo se levanta uno después de un... No, porque si tú lo tocas la mía, yo lo toco la tuya. Pero ¿cómo es el día después de un 1-7? Es difícil. Es difícil, es tan difícil como no pasar de primera fase. Quiero preguntar, ¿tú tienes un perro que se llama Messi? Tengo uno que se llama Messi. Pero tengo que decir a mi favor que no se lo puse yo. ¿Quién le puso...? Fue más idea de mi hermano y de mi padre que otra cosa. Uh-huh. O sea, yo me limpio las manos, yo soy del Madrid y... Yo... ¿Y no te da cosa llamarlo por la calle? El perro ganándome, ¡Messi, babe! Sí, por eso nunca lo saco. ¡Ja,